la Zona Cero. Y entramos en materia, entramos en Zona Cero, nuestros monográficos, que hoy son muy patrios, porque nos vamos nada más y que, nada menos que a uno de los epicentros del misterio hispano. Vámonos al Toledo, de los visigodos, de los romanos, de los árabes, de tantas y tantas culturas, de esa escuela de los traductores. Bueno, pues todo eso está muy bien, pero también hay un Toledo oculto, hay un Toledo mágico. Y de él vamos a dar buena cuenta esta noche. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, te había hecho un recepinto, ¿eh? Ya ves, cómo pesa esta la corona votiva, como se veía encima. Me va a dar un chichón que no veas. Bueno, pues nada, de aquí a nada te veo ya en el tesoro de Guarrazal. Dentro de él. Dentro de él. ¿Sabes qué? Bueno, luego lo comentaremos, sí, pero ¿sabes qué? Jesús y yo creo que hemos localizado el punto exacto donde se encontró, porque curiosamente se ha olvidado con el paso del tiempo, y es un cementerio. Sí, sí, sí. Y bueno, pues lo cierto es que fue una pena, ¿verdad? El spoiler que fue sometido. Sí, es un drama, porque es la forma tan... Bueno, además, todos los tesoros visigodos, luego hablaremos un poco de ello, están, como decías, diría claramente gafados. Sí. Porque todos los Jimeno lo convirtieron, pongamos, que en polvo y en trocitos lo fundieron. No, también la ignorancia de los niños, ¿no? Que se pusieron a jugar con el tesoro. En el caso de Guarrazar es que hubo todo tipo de intereses. Y bueno, mucho más aún cuando se lo vendió, se lo llevaron toda Francia. Sí. Y mucho, es increíble, es decir, alguien podría decir que Guarrazar se recuperó gracias a la derrota francesa en las primeras fases de la Segunda Guerra Mundial. No, es que fue así. Y es claramente así. Es que es así. Y lo que Franco es, le pide el tesoro y bueno, y le devolvió también un montón de banderas y un montón de cosas. Pero por cierto, es curioso, porque para mí es una verdadera pena, que una parte del tesoro de Guarrazar, además sumamente importante y desde el punto de vista esotérico, muy especial, que es la corona votiva de Suéntila, el primer rey, el primer, y prácticamente hasta Felipe II, el único monarca que gobernó sobre la totalidad de la península ibérica, fue robada en el año 21, cuando todavía el tesoro se encontraba en París, probablemente por alguien que estaba muy, muy interesado en esa corona en concreto. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues a ti te había ya dispuesto a ir justo a las Navas de Tolosa, pasando por Toledo. Pues hombre, eres un cruzado ahora mismo. Bueno, es leonés, es normal. Un cruzado hecho y derecho, efectivamente. No, Carlos, siendo leonés no he ido a las Navas de Tolosa. Bueno, pero yo es porque es camino para bajar. Yo iría por la Ruta de la Plata, ¿no? En todo caso. Alfonso IX no se mantuvo al margen. Sí, es verdad. Sí. Fíjate que era tío encima, tío y mano. Además, con un hecho sobrenatural que ocurrió en las Navas de Tolosa, ¿os acordáis de ese famoso peregrino que de buenas a primeras pues les anuncia dónde está el otro paso para que no caigan en la emboscada y a partir de ahí tiene el mismo rostro que el del cuerpo, bueno, pues incorrupto que se acababa de encontrar en ese mismo momento en Madrid y que correspondía ni más ni menos que a San Isidro Labrador? Y del que no se volvió a saber nada. Qué curioso, ¿no? O sea, todo ese tipo de... Y creo que el pasaje aquel lleva el nombre de San Isidro, ¿no? Sí, efectivamente, le pusieron el nombre de San Isidro porque, bueno, cayó de espaldas el monarca cuando rinde pleitesía pues al cuerpo incorrupto, una vez que había ocurrido la victoria de las Navas de Tolosa, y se encuentra que el rostro era el mismo de aquel extraño pastor, aquel extraño peregrino, que les indica no solo por qué camino tienen que ir para, ya digo, no caer en manos de los musulmanes, sino también dónde tienen que excavar para encontrar un pozo de agua que en ese momento era necesario para ellos. Las Navas de Tolosa, esa cruzada contra los almohades, generó un episodio pues triste en Toledo, porque los cruzados de vuelta arremetieron contra la judería, ¿no?, de la ciudad, bueno... Incluso que los habían ya expulsado, porque la verdad es que era una panda de salvajes. Sí, 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 sí. La verdad es que es curioso, es decir, el siglo XIII, que es para mí uno de los más interesantes de la Reconquista Española, porque sobre todo por ser el siglo de Alfonso X el Sabio, la verdad es que es sumamente curioso porque es cuando España se plantea de verdad la consideración de los musulmanes que vivían en su territorio como parte integrante al menos de una comunidad similar. Es cierto que el mito de la convivencia en Toledo es absolutamente falso. Los musulmanes estaban encerrados en sus propios barrios, no podían salir para hacer determinadas horas, los judíos en los suyos y los cristianos en los suyos. Y aún así los cristianos tenían doble barrio, porque la integración mozárabe, aunque con ellos no había ningún tipo de discriminación, no fue tan rápida como se ha pensado. De hecho, había tres barrios cristianos: el de los cristianos viejos, los conquistadores, el de los mozárabes, los cristianos que habían vivido allí, y el de los francos, es decir, el de los emigrantes de ultrapirinaicos. Pero luego el barrio musulmán estaba claramente separado, y el barrio judío igual. Lo que es muy interesante es que, y bueno, ya podemos empezar en temas de misterio, hay algo fascinante que es una prueba que a mí me contó, a nosotros, a Jesús y a mí, Fernando Ruiz de la Puerta,
que me llamó mucho la atención y que luego he investigado y es auténticamente cierta. Estábamos sentados en un jardín, pues que conocer claro, Toledo como Fernando Ruiz de la Puerta es muy especial. Y estábamos viendo el baño de Florín, el baño de la cava, donde según la leyenda se levantaba el castillo de Rey Rodrigo, que es donde la ve bañarse desnuda, y cuando decide cometer todo tipo de tropelías para a continuación buscar la ruina de España. Y sentados en la hierba nos dice, ¿sabéis que estáis sentados encima de el lugar donde estaba la principal entrada de la Gruta de Hércules? Y digo, pues vosotros, pues hombre, pues no. Y además, era es algo más. Es decir, luego fue la escuela talmúdica de Toledo. Y ¿sabéis por qué lo sabemos? Que es un lugar sagrado. Y digo, ¿por qué? Dice, porque es un jardín. Y los conversos, en los siglos XVI y XVII, protegieron todos los lugares sagrados de Toledo. Con, claro, con la aquiescencia, además, de la Iglesia Católica, para convertir todos los lugares mágicos y sagrados en jardines. Lo interesante es que si se hiciera una fotografía aérea y se hiciera una forma, de la forma que mantienen los jardines sobre Toledo, nos encontraremos con una estrella muy curiosa. Lo cierto es que Pelayo, que era un potente oficial de la Armada Visigoda, del ejército visigodo, pues volvió grupa sobre Toledo y, según la historia, escoltó al obispo de la ciudad, a los sacerdotes y a buena parte de la población civil hacia el norte, llevándose los tesoros. La pregunta es, Jesús, ¿todos? Bueno, esa sería la pregunta, y sobre todo lo más preciado, ¿no?, que tenían los visigodos, que por otra parte formaba parte de la rapiña de innumerables batallas, ¿no? Entre ellos, pues, la rapiña que hicieron en Roma, ¿no?, cuando Alarico la saqueó y consiguió, pues, lo que por otra parte los romanos habían saqueado de otros lugares, ¿no?, entre ellos la Mesa de Salomón. Y eso es un poco el gran enigma. Realmente, si todos los tesoros que salieron de allí con la invasión musulmana, pues, quedaron algunos enterrados, es verdad que todos salieron, o no fue así. Bueno, pues al principio, cuando ya un poco nos hemos lanzado en la vorágine de este Toledo mágico, ya habéis comentado lo del tesoro de Guarrazar y que hay que completarlo con el tesoro de Torredón Jimeno en Jaén. Eso nos está indicando de que muchos de los tesoros no fueron a la parte norte, sino que también fueron a alguna parte sur, porque hay dos sitios en concreto, que es Guarrazar, donde en 1858 se encuentra pues parte de esas coronas votivas, y en 1926, cuando se encuentra en la cinta de Majanos de Garañón, en Torredón Jimeno, el resto, ¿no?, de las coronas votivas, algunas de las cuales pues están ahora en el Museo Arqueológico de Madrid, sobre todo las de Guarrazar. Es decir, eso está indicando que siguieron una ruta a algún lugar del sur que lo entroncaría casi con toda seguridad con la capital, con Jaén, ¿no?, con esa catedral que tiene también muchas reminiscencias de ese lugar donde pudo haber estado ocultado la Mesa de Salomón, incluso que sirvió para promover una sociedad secreta que no solo custodiara, sino que albergara el secreto de lo que podría ser la Mesa de Salomón. Claro, y además, ocultar esos tesoros significa que los visigodos no daban por perdida la historia. Ahí, bueno, hay muchas teorías. Hay una muy novelada por Slava Galán, que a mí me gusta mucho porque es creíble. Es decir, si yo tuviera que reconstruir un crimen, es lo que hubiera hecho. Es decir, Slava Galán sostiene que desde luego los árabes se apoderaron de la mesa por una sencilla razón. Primero porque la conocían, y, es decir, conocían ciertos elementos de la mesa muy interesantes. Por lo menos una pata. Claro, de los que ahora hablaremos, y sobre todo porque el Akbar Magma, el libro, la crónica de la conquista árabe, que se escribió en el siglo 9-10, cuenta y dice que Tariq, al llegar a Toledo, se apoderó de la mesa de David, hijo de Salomón. De la mesa de Salomón, hijo de David. Es muy interesante porque no es la única crónica que lo dice, y además todas añaden algún elemento mágico, bueno, para contar una historia que se va cambiando a lo largo del tiempo. Pero en relación con lo que decía Jesús, es muy curioso porque se sabe por la propia crónica que Muzan, al llegar a Toledo, sabéis que tiene un enfrentamiento con Tariq, dicen que incluso llegó a pegarle un latigazo en la cara. El caso es que ordena que se prepare la mesa junto con todo el tesoro real godo, más una serie de cautivos especiales, para ser enviados al califa a Damasco. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que en algún lugar, entre Toledo y los puertos del sur de España, el tesoro se pierde. Se pierde, se desaparece. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, hay muchas teorías al respecto. Lo más probable es que, bueno, pues tal vez restos del ejército godo que quedaba, o algún tipo de noble poderoso en la zona, o incluso algún caudillo árabe que lo supiera, enterrara el tesoro por trozos a lo largo del camino. El enterrarlo por trozos da a entender dos cosas de una manera muy clara. La primera, que quien robó el tesoro o quien lo cogió no podía guardarlo, es decir, no tenía fuerza suficiente como para guardarlo, y tal vez lo escondió con la esperanza de que no fuera encontrado. Segunda posibilidad, que es la otra, es decir, que se hiciera de una manera clara y premeditada para en el futuro intentar recuperarlo, sabiendo que las partes más importantes del tesoro, o sea, probablemente la Mesa de Salomón, quedaban guardadas de alguna forma. Hay algo muy interesante en lo que he comentado al principio del cementerio. Si
si de verdad, y bueno, parece que no hay ninguna duda, el Guarratar se encontró junto a un cementerio, eso señala algo muy interesante. Dos cosas, una de la leyenda y una de la lógica. De la lógica, que ¿por qué en un cementerio? Pues porque es un lugar donde es normal cavar. Y segundo, el nombre que le daban las leyendas árabes a Florinda era la cava. La cava significa en prostituta, fácil, prostituta, exacto. No. Sin embargo, la cava es un lugar cavado en latín también. Es un lugar en el que tú has cavado, en el que has horadado o hecho una excavación. Es interesante que mantenga el mismo nombre, porque aunque la leyenda de Florinda es una leyenda claramente escandinava, es una leyenda de los visigodos que aparece en las edades islandesas, la edad de Thor, que es exactamente igual, es la misma historia. En el caso de los visigodos fue adaptada, hombre, obviamente fue adaptada por las primeras generaciones de la Reconquista, para poder justificar lo que les había ocurrido, que entronca con una tradición legendaria que existía en Toledo antes incluso de la llegada de los romanos, de los godos, porque la leyenda de la gruta de Hércules y del Palacio Encantado es una leyenda básicamente de la época romana. Es una leyenda de época romana que además no es exclusiva de Toledo, y eso tiene una curiosa relación con lo que acaba de citar Jesús de Jaén y la mesa Salomón en Jaén, y es que en Martos, uno de los puntos esenciales en cualquiera que quiera hacer una trayectoria, una búsqueda legendaria de la mesa Salomón, hay una gruta de Hércules que tiene el mismo nombre que la de Toledo. Bueno, pues estamos hablando de la mesa de Salomón, que puede ser el tesoro más importante encerrado en los bajos fondos, en el mundo subterráneo de Toledo. Pero no es lo único, hay que atender este monográfico de Toledo Mágico, y seguro que vamos a encontrar calles espectaculares, ¿no? Claro, sí, la verdad es que el problema de un monográfico tan ambicioso como este es que se nos van a quedar muchísimas cosas en el tintero, lo cual también es lógico por otra parte. Entonces ya solo con la mesa de Salomón podríamos hablar. Ya le hicimos. Pero bueno, bien, está como introducción, pero cuando hablábamos de las posibles entradas a esa cueva de Hércules, que no lo olvidemos, hacía bueno, pues uno de los receptáculos de esa mesa de Salomón y otro tipo de tesoros, pues impensables, ¿no?, de lo que pudieran albergar los visigodos, tendríamos que referirnos un poco a la iglesia de San Justo. La iglesia de San Justo se comenta que debajo de ella estaba una de las entradas a esa cueva de Hércules. Digo que estaba porque la iglesia se demolió en el año 1839 y gracias a eso se descubrieron pasadizos de bóvedas con arcos de medio punto que conducían a lugares que luego pues eran cerrados, ¿no?, que de una forma deliberada pues impedía el paso. Y bueno, y esa, una de esas leyendas dice que una de las de los posibles pasadizos podía llevar hasta la cueva de Hércules y por tanto pues a uno de los sitios donde se albergaría este gran tesoro. Y cito lo de la iglesia de San Justo porque muchas de estas iglesias tienen que ver con leyendas, algunas de ellas espeluznantes, con muchas tradiciones macabras, algunas no tanto, porque claro, Toledo es tantas cosas a la vez, fíjate que incluso de la época árabe, que nos quedan algunas mezquitas, entre ellas la de el Cristo de la Luz, hay una historia preciosa, muy conocida, pero que a mí siempre me ha llamado la atención porque nos está revelando que posiblemente en la Edad Media sí que había una tecnología que ahora mismo desconocemos, que es el de las lámparas perpetuas. Por ejemplo, sabéis que este nombre de mezquita del Cristo de la Luz, una mezquita del siglo X, es el único edificio anterior a la Reconquista cristiana que se conserva aún intacto. Y tiene una leyenda muy singular, ¿no? La leyenda cuenta que el caballo de Alfonso VI, cuando entra en Toledo, se para en seco, se arrodilla en un sitio muy concreto, y lo hace ante un muro, ¿no? Bueno, pues se quedan un poco intrigados tanto el rey como su séquito, y ven que en ese muro hay algo que está brillando, ¿no? Tiran el muro y encuentran un Cristo con una lámpara encendida unos 369 años después, si lo asociamos a que realmente fue escondida antes de la invasión musulmana en el 711. El mismo rey habla, la leyenda esta de Alfonso VI, dice que considera que es un hecho milagroso porque no solo por el hecho de que se conservara todavía intacto ese Cristo, sino por esa luminaria, no era un cirio, sino que era una de esas lámparas romanas que por un combustible que ahora mismo desconocemos su composición, y que no es el único caso además dentro de la historia milagrosa de este tipo de imágenes que aparecen súbitamente una vez que se ha producido la Reconquista, bueno, pues por una composición desconocida, que no estamos hablando exactamente de milagros, sino de una tecnología que ahora mismo desconocemos, esa lámpara había permanecido encendida pues casi 400 años. Bueno, pues eso a mí es lo que me llama la atención, porque ese mismo rey, que parece que tenía cierta atracción a localizar imágenes sagradas, se dice que también él encuentra la talla de la Virgen de la Almudena en Madrid, y también, como no, con una de estas lámparas
inapagables e impagables, se podría decir también, ¿no? Bueno, pues ese es el Cristo de la Luz, y esas son un poco esas leyendas tan interesantes. Pero si nos vamos a los monumentos mozárabes, como la iglesia de San Sebastián, de Santa Eulalia, también están repletas de leyendas, o los monumentos mudéjares, como el Cristo de la Vega, o la iglesia de Santiago del Arrabal, por cierto. Siempre se ha hablado del duende del Arrabal, porque era uno de los duendecillos de la calle del Arrabal, que hacía pues crear muchísimas pesadillas no solo a los vecinos, sino a toda la gente que por allí paraba, ¿no? Incluso todavía se dicen casos muy recientes de voces y de luces espectrales que siguen apareciendo por esa calle. Es decir, estamos hablando de Toledo, que es una ciudad tan mágica, no solo por lo que se ve, sino por lo que no se ve, por los subterráneos, por sus leyendas, por sus tradiciones, por su cultura y por ser uno de los imperios más importantes de toda la, no solo de la cristiandad, sino de todo el mundo musulmán, sino también de todo el mundo judío. No obstante, ya sabes que en el siglo XIII floreció la Escuela de Traductores de Toledo. Es uno de los referentes obligados, y hay más misterios todavía por desentrañar que aquellos que conocemos, y fíjate que los que conocemos ya son bastantes. Entonces, estos apuntes medievales, la verdad que ya tienen para un paseo muy interesante, pero luego hay para la noche en Toledo también. Claro, pero además lo cojan por donde lo cojan, porque Toledo tiene sus leyendas, las leyendas clásicas. Yo las podría dividir básicamente en cuatro grupos fundamentales. Las primeras son las típicas leyendas del estilo de la que acaba de comentar Jesús, la luz de la luz imperecedera, o por ejemplo la que voy a contar yo ahora, el Cristo de las Aguas, que son leyendas que hacen referencia al el Toledo cristiano, es decir, milagros o semimilagros, pseudomilagros que aparecen cuando Toledo pasa a ser de nuevo la capital del Reino de Castilla o el centro de su poder, porque era como si hubieran estado esperando para que ese momento volviera a ocurrir. Son milagros tan claramente relacionados con el hecho político de que Toledo volviera a ser la cabeza de las Españas. El segundo grupo serían las leyendas o los cuentos de amor. Son muchísimos en el caso de Toledo. Es, yo creo, una de las ciudades de España que tiene acumulado más cantidad de leyendas relacionadas con parejas de enamorados, pero casi todas con algún elemento trágico, que puede ser bien de carácter mágico, como por ejemplo la tremenda leyenda de Becker de la mano, que es una maravilla, o por el contrario, claramente optimistas, pero entonces relacionadas con algún hecho que realmente se ocurrió en Toledo, como por ejemplo la destrucción del puente de San Martín, donde es la mujer del arquitecto que no encuentra una solución al puente, la que destruye el puente para poder protegerle. Y finalmente habría los grupos de leyendas de carácter religioso, fundamentalmente antijudías, son claramente antisemitas, además se arrastran en muchas zonas de España, y en el caso de Toledo es especialmente significativo. Y un pequeño grupo de leyendas que hacen referencia a los musulmanes, que casi siempre son el adversario, no son negativas en sentido de leyendas antijudías, que claramente están enmarcadas dentro de la vida de la ciudad, en tanto que las leyendas en las que los musulmanes aparecen como protagonistas aparecen siempre como los que están ya fuera, y son contrarios, que en algún momento dado quieren volver a tomar la ciudad o quieren hacer algún tipo de maldad. Entonces, esto le da a Toledo una riqueza gigantesca, porque le da todo el tipo de leyendas de la Baja Edad Media mezcladas con otras cuantas que quedan inventadas a partir de lo que es un pasado legendario de Toledo que no conocen, que es el pasado visigodo y romano, pero que quedan las huellas suficientes como para poder seguir recreándolo una y otra vez, haciendo leyendas nuevas. Fijaros que a mí la leyenda de las aguas, porque luego hay leyendas puramente del Tajo, hay como 4 o 5 que hacen referencia al río como tal. Fijaros que es bueno, un grupo de pescadores que se encuentra en una caja, está flotando en el Tajo, entonces cada vez que intentan acercarse a la caja se aleja, como si tuviera inteligencia propia. Sin embargo, finalmente llaman a todas las órdenes religiosas de la ciudad hasta para que cada uno vaya haciendo algún tipo de invocación, de palabra, de ruego, de rezo, a ver qué ocurre, hasta que finalmente una cofradía en concreto, la de la Veracruz, pronuncia unas palabras y la caja se acerca. Entonces, al abrirla resulta que dentro hay una cruz riquísima con una nota que dice: voy destinado a la iglesia de la Santa Veracruz de Toledo. Bueno, este tipo de leyendas tan aparentemente inocentes y tan graciosas, que hay muchísimas en toda España, en el caso de Toledo se mezclan de una manera muy notable, como si hubiera una especie de necesidad de demostrar que Toledo es una ciudad cristiana. Eso es una verdadera obsesión. En todos los sitios, sobre todo el centro de España, ocurre de manera habitual, pero en Toledo es obsesivo. Es decir, hay como una especie de permanente interés por parte de los cristianos viejos que han llegado del norte y lo han ocupado, de demostrar que aquello es una ciudad cristiana y que no tiene arrastro alguno. Es la ciudad de los 18 concilios. Claro, exacto, pero no tiene nada de musulmana o de judía. Hay una especie como de obsesión que en otras zonas de España no es tan intensa. Y además aquí no existe
el modelo de leyenda del, por ejemplo, del musulmán romántico que ocurre en otras zonas de España, no cuentas de Washington Irving porque son inventadas, claro, sino leyendas reales que sí quedaron en otras zonas de España, donde bueno, los musulmanes a veces juegan un papel incluso iba a decir positivo en ocasiones, no mucho, pero si alguna vez preguntado, casi nunca, son siempre el malo. Entonces, si tuviéramos que encontrar un ranking mágico de Toledo, Jesús, ¿por qué lugares te inclinas? Uy, madre mía, espérate, hay tantos. Solo ya de apuntes tengo aquí como cuatro folios indicando pues cosas curiosas del Alcázar de Toledo, cosas curiosas del Museo de Santa Cruz, ¿no? En el antiguo hospital de Santa Cruz, con un tapiz del astrolabio que es curiosísimo y además lleno de simbolismo, tapices flamencos dedicados a los signos del zodiaco, la calle del Pozo Amargo, ¿no? Con una famosa leyenda de por qué ese pozo recibe este nombre, ¿no? Que estamos siguiendo la bajada del Colegio de los Infantes, ¿no? En esa plazoleta hay un pozo con este nombre que tiene casi alusión a Raquel, la hija de Samuel Leví, que había sido cortejada por un joven que es asesinado por el padre porque no vio con buenos ojos, ¿no?, ese romance y esas lágrimas, pues al final se convierte ese pozo amargo, ¿no?, en una leyenda preciosa de un mal de amores que era muy propio también por aquella época, ¿no?, y no solo también de apariciones fantasmales que ocurren en otros lugares. Tengo aquí reseñada la iglesia de San Cipriano del siglo XI, ¿no?, donde hay una imagen de la Virgen de la Esperanza que albergaba la momia de un hombre, de un canónico, que fue pues el reconstructor del templo en el siglo XVII. Y es, también tiene una historia curiosísima alrededor de esta momia, que se llama Carlos Venero de Leiva. O el Museo Duque de Lerma, ¿no?, que está situado en el Hospital de Tábara. Allá hay un cuadro, el cuadro de Rivera, curiosísimo, que es el de la mujer barbuda. Es decir, algo sorprendente, ¿no?, una mujer dando el pecho a un niño pequeño, pero barbuda, pero vamos, le llegan las barbas casi hasta la cintura, ¿no? Sí. Y que realmente estaba representando a una persona real. O las momias de las criptas, tanto de la iglesia de San Miguel, de San Andrés, de San Román, que hoy está el Museo de los Concilios, ¿no?, y de la cultura visigótica. Es decir, hay tantos lugares, pero bueno, ya puestos a elegir uno, y porque ya el tiempo es escaso, yo me quedaría con la calle del Hombre de Palo, porque está haciendo mención a uno de esos personajes emblemáticos que, al igual que el Greco, pues también estuvo paseando por la calle de Toledo, que era Juanelo Turriano, ¿no? Uh-huh. Llamado por Carlos V para como relojero, pero también como constructor de obras hidráulicas, y él, dicen que construye un autómata, que le llaman así el Hombre de Palo, pues para que le llevara pues el pan y otras cosas de primera necesidad, y bueno, por el lugar donde él pasaba, pues se ha convertido ya en ese lugar un poco también emblemático, no solo de los artificios de Juanelo, como así se llama, sino de que realmente parece que en aquella época sí fue capaz de construir algo que quedó en la memoria colectiva del pueblo, y de hecho ahora mismo queda reflejado hacia la leyenda. Parece que Juanelo llegó a hacer un proyecto para unir el Madrid con el Tajo y a partir de ahí llegar a Lisboa. Hay todo un estudio de ingeniería curiosísimo. Yo me quedo personalmente con la Cava Baja, me parece precioso, una maravilla. Y bueno, y luego, pues, la es que es muy tópico decirlo, pero es que la vista de Toledo desde el Parador es una preciosa. Una maravilla, la verdad que sí. Me queda con el Alcázar. también. Que también tiene su aquel. Bueno, pues muy bien, Carlos Canales, hemos conocido un poquito más el Toledo mágico, así que toma, te hago entrega de esta armadura. Gracias. Que adquiere vida propia. Pesa un poco. Con una pequeña fórmula que te voy a dar, te la puedes colocar y eso, vamos, va que se las pela, ¿eh? Un exoesqueleto ya casi. Exactamente. Y para ti, Jesús, esta espada toledana, fiel espada triunfadora. No esperaba menos. Para que invoques a los dioses también de la magia y te dé sus dones. Y con todo el simbolismo que tiene la espada. Te lo agradezco muchísimo y la enarbolaré solo en caso de necesidad. A ver, bueno, a ver dónde la metes. Me consta, Jesús, que no te digas espada toledana. En una buena vaina.